Muy buenas tardes, bienvenidos a Comunidad de Deportes TV, ya noveno programa de este ciclo que estamos cumpliendo acá en Canal 5 Santa Fe. Estamos, bueno, vamos a desarrollar hoy, estamos desarrollando ya nuevos deportes. No, esta vez no son nuevos deportes, son deportes de los clásicos, pero hoy vamos a hablar de deportes que por ahí no lo vas a encontrar en otros lados, es ya la tónica del programa. Nos dimos cuenta que hay muchos deportes, haciendo un poco de preproducción, que hay muchos deportes que conocemos, pero que no se les da trascendencia y a nivel nacional tienen mucha repercusión, por eso queremos tratarlos ahora. Ya tenemos gente en el piso para hablar de este tipo de deportes. Vamos a hablar primero de remo, nos vamos a meter en la Setúbal, en la insignia de Santa Fe, ahí, viste, ahí cerca del puente colgante. Vamos a hablar con Mauro Hoyos, que es el entrenador más joven de Argentina en la parte de remo. Bueno, un chico que se puso todo al hombro y está ahí en regatas entrenando. Es instructor de regatas y bueno, ya nos va a contar un poquito de todo. Vamos a seguir con softball. Ya teníamos la primera parte en el Parque Federal con Patricio Retamar, pero ahora se van a agregar algunos jugadores, ya lo vamos a ver en un ratito. Vamos a hablar de handball, ¿eh? Va a estar en vivo la gente de handball. Tenemos a Noelia Rivero, que es jugadora, perdón, y al presidente de la Asociación Santafesina, también de handball, aquí. Así que también vamos a hablar de handball. Tenemos hockey, la segunda parte de lo que es Club Nacional, con la arquera, con la coordinadora de las chicas de hockey del Club Nacional. Y finalmente una nota que hicimos viajando un poquito al interior, acá cerquita, pero viajando al interior de lo que es Santa Fe, con Fabio Dalla Costa, que es presidente de Boca de Nelson, ¿eh? Eso es todo lo que tenemos para hoy, todo lo que vamos a desarrollar un poco en Comunidad de Deportes TV. Y como ya dije, estamos acá con un amigo a esta altura, pues ya hablamos un par de veces. Estamos con Mauro Hoyos del Club Regata. ¿Cómo andás, Mauro? Bien, ¿qué ¿Todo tal? bien? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, me dijo, tengo mucho para hablar, así que vamos a Sí, ver por dónde sí. arrancamos, porque dijo, yo hablo mucho, así que mejor, acá que cuente. Es la idea. Es head coach, es así, Sí, ¿no? head El coach. head coach de regatas es instructor, pero bueno, un poco que hace una capitanía de toda la parte de remo, para que la gente lo entienda, es el mayor referente, es entrenador de 2015 y como dije, es el entrenador más joven de Argentina, Sí, ¿correcto? de los entrenadores de remo, Es sí. grandote, pero es un niño, ¿eh? No, tan, así No, es que... que no es que sea yo joven, sino que los otros capaz que Son más grandes. sí, son un poco más viejos. Bueno, él nos contó, ahora vamos a desarrollarlo, Mauro, pero bueno, nos contaste que en un momento vos lo practicabas Sí, y dijiste, bueno. bueno, cuando estábamos hablando de los inicios del deporte, yo te comenté cómo fue. Obviamente, yo no arranco el remo acá, el remo, para que te des una idea, el club de regatas lleva su nombre por el deporte. O sea, ya arrancó hace mucho tiempo. Pero bueno, en un momento, como todo en Argentina tiene su día y sus vueltas, al remo le tocó una mala, y bueno, se puso un poco difícil y yo creo que, no, yo creo no, yo fui el último deportista federado que tuvo el club, Bien. cuando estábamos muy mal económicamente, es un deporte muy caro y bueno, el único representante del club o de Santa Fe era yo. No teníamos entrenador porque el chico que estaba entrenándome a mí se recibió de arquitecto y bueno, empezó con su profesión. Claro. Como te digo, siempre los entrenadores que había hasta ese momento no eran entrenadores de por sí, sino siempre tenían otro trabajo. El ser entrenador era su trabajo secundario. Bueno, en ese momento me dice el entrenador que no podía seguir. O sea, acá en Santa Fe, más o menos, ¿sabes? Si tenés idea, Sí, ¿cuánto hace que se practica esto ya? Hace fue. mucho ya. No, sí, no. Y Hace los años que muchos tiene el años. club. Sí, 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 hace sí. muchos años porque es pionero. 125 años. Es pionero en el tema de remo. Sí. Pero vos estás desde Yo estoy 2015. como entrenador desde el 2014-2015. Sí. 2014-2015. Perfecto. Ahí fue que yo empecé, digamos, me propuse dejar mi carrera deportiva y dedicarme a la facultad y de a poco me fui dando cuenta que había chicos o un grupo de chicos que le interesaba entrenar, que iban sin que nadie los llame, digamos. Y bueno, yo me quedé con ellos, le empecé a enseñar un poco. Iba los jueves y los sábados, dos veces a la semana, a explicarle. El grupo de chicos fue creciendo, fueron trayendo amigos y después pasó algo genial que no pasaba hacía mucho tiempo en el club, que fue que tuvimos una comisión directiva muy fuerte, que vos hablaste el otro día con el capitán del club y bueno, nuestro presidente, Sergio, que la verdad que me apoyaron un montón, se dieron cuenta que el club, más que el club, que el remo estaba pasando por un momento difícil y Sí. decidieron meter toda la leña al fuego nuestro y Bien. me dieron una mano. Cualquier cosa que yo le pedía, ellos me ayudaban y bueno, eso así fue que empezamos a convocar gente, tanto. Son un poco un deporte insignia del club, Sí, sí, ustedes. sí. Yo creo que lo somos por el nombre. Regata significa competencia acuática. Y bueno, el único deporte acuático que tiene el club es remo. Nunca Bien. tuvo vela, ni otro, ni canotaje.
Y bueno, como te digo, el club metió leña ahí y entre todos lo llevamos para adelante. Y bueno, hoy en día contamos con, somos tres entrenadores Bien. y tenemos un grupo de por lo menos 60 chicos, más remeros máster se llama, que son la gente grande que no compite, pero que tiene su bote, que va y entrena, y debemos ser uno, Bien. por lo menos 100, 80 por lo menos. Bueno, mucha gente. Sí. Mauro, te hago una pregunta, pero esto no me quiero adentrar en el tema técnico. Básicamente las reglas, lo muy básico, para que la gente que no entiende lo entienda Bueno, nada más. mirá, para que se den una idea, como yo te ¿O comentaba, cómo es la competencia, digamos, para que la las gente entienda un competencias se poco? hacen, hay tres categorías, lo que es competencia. Perdón, ahí Primero, estamos viendo un poquito, para que la sí, gente ya lo ahí vea. tenés un doble par Paisaje Santa Lucía. de, eso es un doble par sub-23, peso ligero, ese es Lucas Lurachi y Benjamín González. Ahí tenemos los singlistas, una es una chica, peso ligero, senior, Carolina Leonhardt, y allá atrás Bautista, creo. El Bauti, que es uno de nuestros representantes en la selección nacional. Le mandamos saludos a los chicos, Sí, yo ni hablar. Ahora en un ratito los voy a ver. Espero que no me estén mirando y que estén entrenando. Que lo Ah, vean tiene que estar después. entrenando, En está vivo no. entrenando. Tienen Bueno, que estar después lo pueden entrenando. ver, después lo ponen en la Después les paso plataforma el link. No hay problema. del. No, no, en el Facebook está, va a quedar el programa, así que lo Tal pueden ver cual. en Canal 5 de Santa Fe. Bueno, Bueno, como. entonces tenemos, en Remo tenemos distintas reglas, distintas Sí, competencias. hay. Casi siempre, digamos, las competencias elite o federado, que son los chicos que yo manejo, son competencias sobre 2.000 metros, una distancia de 2.000 metros en el agua. Bien. Y bueno, tenemos distintas categorías, dividida por edad, que es menores, los chicos menores de 16 años, junior de entre 16 y 18, sub-23 de entre 18 y 23, y senior, que es de 23 para arriba. A su vez, dividido en pesos, hasta 72 kilos y medio en hombres y hasta 60 kilos y medio en mujeres. Promedio de tripulación de botes. Si son dos chicas, tienen que pesar promedio las dos 60 kilos y medio. Por ejemplo, y los chicos también, Claro, cuando 70 kilos y medio, son sí. más por pro, es un Es promedio un entre las promedio dos. del Perfecto. peso. Y bueno, después también hay categorías por bote, remo largo, remo corto, single, doble, cuádruple, cuatro sin y ocho. Esas son, Claro, digamos, hay de todo. es muy amplio. Está bueno Nosotros porque habíamos. te permite jugar un montón, sobre todo cuando vos tenés un equipo chico como nosotros. Hay clubes que tienen 50 tipos, nosotros tenemos 7. Entonces nos permite, siendo un poco astuto, donde hacer correr a cada uno de los chicos y ver qué doble anda mejor o qué grupo anda mejor. Bien. Vos tenés un montón de opciones para competir y bueno, elegís la que te traiga mejor resultado. Bien, dos cosas de lo que dijiste. Bueno, dividiste por edad, dividiste por peso y dividiste por bote. Recién hablaba, bueno, hablábamos antes de salir al aire, el tema de la composición del bote un poco. Sí. Y bueno, también adentrando de qué es lo que significa practicar el deporte en el tema económico. Sí, bueno, como yo te dije, por ahí algo que es difícil bueno, de todos los deportes amateur, pero en particular del remo, es que tiene un costo muy alto. Los botes son de fibra de carbono con duraluminio o completamente de fibra de carbono. El casco sobre todo y el ala, que se llama tolete. Hoy en día se hace todo de fibra de carbono. Nosotros tenemos botes fabricados acá en Argentina que Ah, son bien. muy buenos, tienen un nivel internacional, digamos. Tenemos botes nuevos que compramos hace poco. Pero todo está en dólares, todo tiene un costo altísimo y bueno, eso es lo que lo hace tan difícil al deporte. ¿Esto todo lo provee el club cuando van a practicar o cada uno de los chicos lleva? No, ¿Cómo no, es la eso? mayoría de botes son del club. Bien. Pero también hay botes privados, por ejemplo, el presidente de la subcomisión de remo, Alejandro Alviñana, tiene botes que son de él y los presta. Los Bien. presta bajo un cuidado absoluto Un de los gesto, un muy buen chicos. gesto, porque. Sí, eso es increíble. Yo. Él sabe, digamos, él es un apasionado como yo, o un apasionado como uno como el más joven de los chicos. Él Bien. realmente ama el deporte y lo hace, yo sé que no le cuesta en absoluto, pero bueno, nosotros tenemos suerte de tener a alguien así Bien. y de que el club también, con beneficios, por medio de obtener buenos resultados. Por ejemplo, el año pasado nosotros tuvimos un chico en la selección de remo, que eso nos permitió tener acceso a un subsidio, con el cual compramos elementos para entrenar, Bien. compramos un remorgómetro, un GPS, hay unos aparatitos que se llaman contrarremadas, Ajá. que es un GPS chiquitito, que es del tamaño de un celular, que va en Sí. el bote, que se puede mojar, se puede caer, resiste los golpes. Y bueno, Ya, ahí con lo que me decís barato, ¿no es sí, seguro? no, no, de $650 para arriba. No, no es tanto lo caro, sino que todo eso no se fabrica acá, ese es el Sí, sí, problema. sí. Entonces, lo más barato que nosotros conseguimos son los botes, porque se fabrican acá. Después los simuladores, que seguramente todo el mundo conoce, que se llaman remorgómetros, que son los que se usan en CrossFit, en los gimnasios, que tienen una turbinita y vos Sí, remás, sí, sí. bueno, eso también tienen un costo encima de los $2.000 y
Y son esenciales para la práctica. Para nosotros práctica. es una herramienta esencial. Tanto el GPS que te mide la velocidad a la que va, la remada que hace, Sí. los metros, el tiempo. El remolcómetro es para nuestro trabajo en tierra es esencial también. Tener que tener por lo menos uno cada cinco remeros, mínimo. Bien, Mauro, y bueno, me hablaste de los federados. ¿Cuántos Sí. federados tenés? Nosotros hoy en día somos 7 remeros federados. Siete remeros federados. Es el equipo, yo le llamo la punta de la flecha, ¿tá? Bien. Porque ellos son los que van, los que compiten, los que representan al club, los que representan a la ciudad. Tuvimos suerte de ser también representantes del país con Bautista Barreto y esperemos este año con algunos más. Bueno, ¿Representaste? este año no sé, porque ¿Representaron dónde? No, bueno, este año el Bauti estuvo seleccionado 2 veces, fue a un sudamericano en Brasil, Río de Janeiro, corrió en doble par con un chico de Paraná. Salieron sextos en la final. Y bueno, eso te digo, para mí es lo más lindo. Bien. Yo siempre dije, el día que meta un pibe en la selección, me doy por listo y fue al Ya revés. estás Me contento. gustó más, así Ahí me que diste el está pie bueno. para otra cosa. Ya seguimos, tengo un poquito agendadas las preguntas, pero me diste el pie para otra cosa. Habíamos hablado también que no pararon ustedes, en realidad, porque a ustedes el Sí. protocolo se le permite practicar. Sí, Correcto. justamente fuimos uno de los deportes que apenas salió, obviamente paramos porque el club cerró. Sí, Lo que lógico. nosotros hicimos fue alquilar remolcómetros que nos faltaban para mantener a justamente la punta de la flecha, que eran los 7 chicos, entrenando todos los días en su casa con remolcómetros. Nosotros teníamos 4, alquilamos otros 3 más para Sí. que los chicos tengan. Obviamente que de parte del gimnasio Fortress, que nos hizo el aguante, y Calos, que también se puso a nuestra disposición para apretarnos las máquinas, que bueno, totalmente agradecidos con ellos. Logramos que el equipo se mantenga entrenando esos, creo que fueron 40, 50 días hasta que se retomaron las actividades, Claro. que el remo, como no es un deporte de contacto, Se puede y practicar. se mantiene una distancia mínima de 1,50 m cuando lo practicaba individualmente, fue uno de los deportes que estaba primero en la lista a la hora de retomar la actividad. Y Una eso nos suerte. permitió volver. Es más, yo creo que el club abrió solamente por eso, porque todos los otros deportes que se practicaban en el No club podían hacerlo. no podían hacer nada. Bueno, ahora sí, salto de tema. Colaboradores. Nos contaste que tenías una serie de colaboradores Sí. para el entrenamiento, o sea, es muy específico. Sí. Contale a la gente qué tipo de Bueno, colaboradores yo a medida que fui creciendo como entrenador me di cuenta que el bote, el agua, los entrenamientos de gimnasio no son todo, hay mucho más. Obviamente, como todos los deportes, hay una parte psicológica, es un apoyo fuerte. A veces eso no se ve o es el entrenamiento invisible, como le dice la Mechi, la Uh-huh. nutricionista del equipo, Mercedes Bien. Dumont. La parte del entrenamiento invisible tiene muchas puntas. Uno es Ahí la lo vemos, salud ¿eh? del deportista. Ese que estamos viendo es Germán Amer, uno de nuestros juniors estrella del club. Mira. Como te decía, bueno, hay un entrenamiento invisible por detrás que en nuestro caso tiene que ver con una nutrición. Cada uno de los chicos federados tiene un plan nutricional Bien. individual. Como te digo, había categoría en peso ligero. No es tan fácil para algunos chicos por ahí mantenerse en peso ligero. Por ahí 72 kilos no parecen mucho, pero cuando vos sos alto y tenés condiciones que hacen que te pases un poquito, mantenerse en ese nivel de peso no es una tarea fácil. Sobre todo con las exigencias calóricas que tiene el deporte, porque tiene que estar entrenando de 3 a 4 horas por día. O sea, tener un nutricionista porque es básico de Nutricionista es alimentación. lo Es básico. básico. Después tenemos un chico, Ignacio Dutto, que es el kinesiólogo del equipo. Kinesiólogo, perfecto. Va, sí, ya sabemos cuál es la Ante tarea de cualquier él. cosa, sí, es un capo, es un genio, y como te digo, a mí me gusta tener contacto con la persona. Yo con la nutricionista, con Mechi, siempre hablamos de lo que es entrenamiento, porque ella necesita saber qué es lo que hace cada Bien. deportista para calcular las calorías y demás. Y bueno, hace poco también estamos trabajando con un psicólogo. Bien. No todos en el equipo, sino Psicólogo deportivo, sí, digamos. lo que lo necesita. Un psicólogo deportivo, un chico de Paraná, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que la verdad que hizo magia en 1 o 2 meses con una de las remeras del equipo que realmente lo necesitaba porque venía teniendo, bueno, como todo el mundo, algunas Sí, algún dificultades. bajón. Más allá de bajón, era, sí, viste, no, Dificultades. ella tenía una capacidad y no lo podía ver y bueno, le costó y la verdad que este chico, el psicólogo, la ayudó a que lo vea y a salir adelante. Bueno, te hago dos o tres preguntitas más que nos quedan. La preparación física es fundamental, lo habías dicho Sí, recién. sí, sí. Es muy, muy, muy fundamental. Es O sea, no durísimo. solo entrenamiento, sino gimnasio y todo Sí, lo que conlleva. el remo es un deporte. Ahora, bueno, estamos limitando un poco, haciendo entrenamientos más intensos y cortos, porque tenemos
limitado por prefectura a 1 hora por día de entrenamiento en el agua. En el gimnasio también no podés estar más de 1 hora. Entonces estamos limitados por eso. Pero generalmente se entrena de 9 a 10 turnos por semana. Haciendo doble turno varias veces a la semana. Súper exigente. Sí, y con pesas. Y algo que es lo más difícil de nuestro deporte es que nosotros hacemos un entrenamiento de resistencia de 2 o 3 horas y además le sumas pesa, entonces el trabajo sobre el cuerpo, sobre los huesos, sobre los chicos, digamos, en general es duro y bueno, tienen que aguantarlo. Con respecto un poco al tema de competencia, vos me habías nombrado que son como son competencias de triangulación. Corregime si no el es deporte, así. El deporte es un deporte triangular, yo le digo así, porque se necesita resistencia, fuerza y velocidad por igual. Por eso sí, hay deportes que son más de potencia o más de velocidad, como los en un mismo porcentaje, claro, es una armonía entre los es tres. Es una armonía. Vos entre los tres. No sos ni fondista y entrenás como un fondista y no sos ni pesista, pero cuando entrenás las pesas entrenás como un pesista. Porque las competencias son de 7 minutos, 8, en donde vos tenés una parte de fuerza cuando salís, que tenés que salir al moño, y al final, cuando terminás, que largás toda la adrenalina del mundo y terminás. Ese sentimiento de quemazón en todo el cuerpo que te detona y bueno, y en el medio tener una capacidad pulmonar y una resistencia a la velocidad y a la fuerza alta. Entonces es un deporte que necesita todo, es muy completo. Bien, y respecto a la comisión un poco lo dijiste, pero para sí, cerrar. Sí, sinceramente a la comisión directiva de mi club siempre le tengo un respeto tremendo. Y yo creo que son gran parte de todos los cambios positivos que se lograron hoy en día en el club. Fue un buen manejo de parte de la comisión directiva. Se notó, yo no estoy hace mucho tiempo en el club, yo tengo 32 y estoy desde que tengo 15 años. Pero yo sé que si bien yo sigo batallando y peleando por lo que me gusta, en algún momento eso fue muy difícil. Y la comisión directiva en vez de ayudar, no la que está ahora, la de muchos años anteriores, en vez de ayudar por ahí te tiraba tierra o te complicaba las cosas. Hoy en día la comisión entiende que hay que laburar en conjunto, yo creo que lo hace con todos los deportes. Y bueno, en nuestro caso, en el remo, la verdad que siempre está para lo que necesitemos. Y se ha logrado una autosustentabilidad. Hoy tenemos una alta autosustentabilidad, te digo, es un deporte caro. Mañana se me rompe un remo y chao, morimos todos, nos queremos matar. Pero bueno, por el momento el equipo de 7 federados que tenemos y toda la escuelita la podemos mantener súper bien. Los entrenadores estamos contentos porque es un lugar de laburo donde nos sentamos, cualquier cosa que queramos hacer, nos sentamos, la charlamos y se hace. Bien. Y te digo, la comisión directiva siempre nos apoya y obviamente la subcomisión, que está formada por padres, que también a mí, no sé, como hasta el día de cómo me bancan con mi locura, pero la verdad que se hacen, qué sé yo, me dan una mano en todo, en los viajes con los chicos. Yo por ahí sé que les exijo un montón, vos pensás que los chicos van a la escuela y a su vez que les exijan a la escuela y que el entrenador también le exija, no es fácil. Y la verdad que los padres me hacen el aguante porque son gente que entiende que la escuela no es la única educación, sino que el club también es algo que te educa y te forma de una manera importante en la que, como siempre digo, yo lo único que quiero que aprendan los chicos es que dedicándose y poniéndole ganas a lo que te gusta, lográs lo que quieras. Se nota mucha pasión en lo que hace Mauro, así que te felicito, te agradezco que hayas venido, agradezco la predisposición para hacer una previa antes también que hicimos, así que bueno, la verdad un gusto y siempre, como digo, con todos los chicos que vienen acá, los chicos y no tan chicos que nos explican un poco los deportes, siempre da gusto escuchar el laburo que hacen y siempre en un 90% desinteresado, sean una cuestión de plata. Así que bueno, te agradezco que hayas venido, espero lo hayas pasado lindo, hayas estado cómodo. Sí, la verdad que está bueno, el programa está muy bueno y lo que están haciendo ustedes también. Y te lástima que les tocó ahora en esta época de cuarentena, que no hay competencia, que hay un montón de ideas. Bueno, que pero yo, como decíamos en la producción, nosotros encontramos la vuelta para ver otra faceta y está bueno. Sí, porque nosotros esto también lo íbamos a tener que acotar de alguna otra forma. Sí. Así que bueno, con esto nos tocó también un poco contar el deporte. Genial. Desde otro ángulo que no se viene haciendo. Así que bueno, Mauro, te agradezco un montón. Ahí pasaba Mauro Hoyos de lo que es el Club Regatas, lo que es el remo, una persona muy comprometida, ya lo escuchamos en el club. Así que bueno, le invitamos a todos los chicos de regata que puedan ver la nota con su head coach aquí en remo. Vamos a hacer un cortecito publicitario. Ya venimos con softball, con la nota que hicimos en el Parque Federal. Se suma el entrenador, Patricio Retamar, y también los chicos. Ahí en un ratito lo vemos. We'll be right back.
Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Auspician Comunidad de Deportes TV, Dulce Mar Pastelería, endulzando tus momentos, tortas, mesa dulce, masas, postres, ahora también empanadas y pizzas. Facebook Marcia de Lucas, celular a 3425-244485. Cooperativa de Trabajo Narampol, siempre presentes. Jugos, gaseosas, soda, alcoholes, aguas, amargos y aperitivos. Narampol está en Pasaje Garmendia y Blas Parera. El contacto, ventas narampol2020@gmail.com. Teléfono 0342-154-850-608. Cooperativa de Trabajo Narampol, siempre presentes. MC3 Ropa Deportiva. En MC3 contamos con más de 20 años de presencia en lo relacionado al deporte. Sus prendas están preparadas para ser utilizadas en cualquier situación vinculada a la actividad deportiva. Con una visión abarcativa, brindar un servicio totalizador en materia de indumentaria para equipar tanto a los practicantes de disciplinas deportivas, cuerpo técnicos, directivos y personal de las instituciones deportivas que sponsorizamos. Presentando la camiseta de rugby reversible. MC3 es la única marca del país que ofrece este producto. Está fabricada en la tela de poliéster con elastano, con corte ergonómico y tratamiento de refuerzo duras, brindando a los clubes una alternativa cómoda y más accesible económicamente que contar. Fruver Santa Fe, frutas y verduras, la mejor calidad en frutas y verduras traídas directamente de las zonas de producción para consumo diario saludable, rico y nutritivo. Fruver te ofrece gran variedad de productos como tomates, pimientos, zanahorias, zapallos, cebollas y más. Fruver está en el mercado de abastecedores de Santa Fe, puesto 76, 77 y 78. Fruver, frutas y verduras de calidad. Americano Santa Fe, vení a entrenar con nosotros. Practica este deporte con la modalidad Flag Football Full Contact. Contactanos en redes, Instagram, FA Santa Fe, Facebook, Fútbol Americano Santa Fe, WhatsApp 3424-466151. Fútbol Americano Santa Fe. Seguimos con Comunidad de Deportes TV y ahora nos vamos virtualmente al Parque Federal, porque ahí hizo la nota Adrián con los chicos de softball, con Santa Fe Softball Soñadores, es así que se llama un poco la actividad. Estuvimos con Patricio Retamar, ya lo habíamos mostrado la semana pasada, ahora se suman jugadores, Guadalupe Jiménez y Josué Poblete son los chicos que van a estar hablando en la nota, ahí vamos con ellos. Segunda parte de la muy linda nota que estamos haciendo con los chicos de softball, y bueno, ahora se nos ha sumado a Patricio, que nos trajo a las futuras leyendas del softball, ¿por qué no? Provincial y a nivel nacional. Bueno, los chicos son de los primeros que arrancaron con Patricio este emprendimiento y hoy tienen una precisión muy interesante, así que vamos a conocerlos. Primero la señorita. Hola, me llamo Guadalupe, yo juego al softball hace 7 años ya, juego de segunda o shortstop. Y el año pasado empezó un proceso a nivel nacional de la selección argentina sub-15. Para que se entienda, tu puesto, porque o sea, por eso, el programa está orientado a gente que por ahí no conoce mucho el deporte. El puesto de ella, ¿cuál sería? ¿Dónde se ubicaría? En la cancha de softball es como un diamante, sí. Es como un rombo, y ella juega en la parte
en la primera parte defensiva dentro del diamante, ajá, que es la, digamos, la primer de, una de las primeras defensas de los bateadores. Perfecto. ¿El señor? Bueno, soy Joshua Poblete, ya juego al softball hace 7 años, juego de pitcher y este año ya estoy empezando para la proyección de la selección nacional. Y O sea, los chicos arrancaron con vos, Patricio, desde que iniciaste todo esto, son de los primeros que están. Ellos son los primeros que se sumaron, ya como dijo Guada, hace 7 años, sin conocer el deporte, salvo Josu, que era el que lo veía en películas o... Claro, uno lo tiene en la tele, el béisbol, y por eso yo te preguntaba al principio, softball, y uno lo asocia al béisbol, con eso te explicando que es más o menos lo mismo, pero con otras reglas. Vos ya estás entonces preseleccionada, estás en proceso de selección juvenil. Sí, hace un año ya. Hace un año ya. ¿Y el muchacho también? Yo estoy en preselección. Sí. En preselección. Arrancó, si viene el Mundial Juvenil fue el año pasado, entonces arranca el nuevo proceso para el próximo Panamericano Mundial Juvenil. Entonces están, porque la camada anterior ya pasó de categoría, entonces están renovando el plantel. Están renovando el plantel. Y él entró dentro del... Sería el pitcher. Claro, él es pitcher, que juega de pitcher, de shortstop, igual que Wally y segunda. Pitcher es el que arranca el juego, el que arranca el lanzamiento. Ah, y bueno, tiene... ya está muy bien visto. Sí, lo contaba fuera de cámara, fuera de la nota, que te lo quieren llevar de patronato. ¿Qué opinas? ¿Hay alguna posibilidad de que te vaya a patronato o no? Lo veo bien, o sea... Hay un convenio, que jugarías con nosotros en cadete, claro. Y nosotros no sabemos lo que él puede dar y hasta dónde puede llegar, y queremos que siga creciendo. Claro, porque sería un... Rodríguez ya te acabo de... Claro, él es cadete, jugaría en juveniles con patronato, wow. O sea, con chicos mayores que él. Okay. Pero él necesita ese roce con un softball de mucho más nivel, claro, con mayores, que lo hagan crecer a él deportivamente. Para pulir su juego, para pulirse deportivamente. Claro. ¿Qué se les dio? Una pregunta para los dos, porque generalmente en la ciudad de Santa Fe, obviamente el deporte predominante es el fútbol. Claro. Después se lleva algo de artes marciales, de básquet, ponele. Pero el softball, lo inició Patricio hace poco, ¿qué se les dio a ustedes por el softball? ¿Qué les gustó del deporte? ¿A qué aspiran? Claro. Bueno, yo siempre veía las películas de béisbol. ¿Sí? Claro. Y un día buscando con mi mamá en Facebook, estábamos buscando y aparecía venta de empanadas para la escuelita de softball. Y vimos la foto y era como el béisbol. Y nosotros dijimos, ya fue, es béisbol. Claro. Este es el lugar. Claro, y yo dije, ya está. Cuando llegamos, nos fuimos hasta la... al principio del parque y buscamos por todo el parque y al final estaban claro, acá atrás. La última parte sería claro. La última. Me acuerdo cuando yo se vino, que la práctica estaba arrancada, ya estaba la mitad o casi final. Los encontramos, digo, más claro. Yo tenía 8 años. 7 años. Era una gorbilla así y en estos años que un animal. Y Guada es una vecina del barrio. Que nos veía a los grandes entrenar, porque antes había primera división en Santa Fe. Ajá. Y entrenábamos acá, era el único lugar abierto y que le quedaba cerca a todo. Claro. Y ella junto con los primos nos vio. También viniste, pasabas por acá, estabas paseando y viste a los chicos, dijiste acá. Sí, me llamó la atención porque aparte mi hermana también lo empezaba antes que yo. Y ella venía a entrenar y bueno, un día la tuve que venir a buscar. Y me enganché, empecé a jugar y de ahí me gustó, y ahora no me voy más. Buenísimo que se muestre esa dedicación y esa pasión por este deporte, que bueno, por lo que veo, el profe lo está haciendo muy bien y los chicos tienen una proyección bastante interesante. Bueno, estábamos hablando también de los torneos que participan, que siempre llegan a los playoffs. O sea que hay un, que se nota, de 4 años, 7 años que a esta parte hay un crecimiento importante, ¿no? Sí, sí, están teniendo mucho nivel, no tanto en lo que es defensivamente, lo que es el campo, como que es en el bateo. En el softball se gana bateando. Bien. Y ellos son muy agresivos en ese aspecto. Batean a todo. Uno de los proyectos que emprendieron el año pasado, nos contabas antes, es la asociación. Ajá. Formaron una asociación como para tener una mayor organización, ¿no? Claro, sí. Yo cuando arranqué era yo solo, después se fueron sumando de los papás,
no, digo yo solo, con el grupo de los chicos. Claro. Y después el grupo se fue siendo más grande, los padres se fueron involucrando un poco más y ahí surgió la idea de armar la asociación civil con el fin de poder llegar a lograr el lugar propio para nosotros entrenar. Porque si bien se nos acercaron un montón de chicos a entrenar, perdimos un montón de chicos porque no tenemos la contención que tiene un club. Ese sería, digamos, el objetivo primordial. Sería de la mayor necesidad de la asociación y del deporte. La ciudad de Santa Fe es un lugar propio, un predio, para poder seguir desarrollándose, para que se puedan seguir acercando los chicos y aparte para que estén más cómodos. Claro. Vos hablabas cuando terminábamos la primera parte de la entrevista que los partidos se juegan con canchas en polvo de claro, tenis, claro, lo que es el diamante, que es, claro, o sea, ¿alguna vez vieron béisbol? La cancha es igual, hay una parte de polvo de ladrillo, que es donde juega la primera defensa, digamos, y después sí es yuyo, pero es un colchón de polvo de ladrillo, que por lo general está lisito. Claro. Y los chicos, como decíamos, cuando terminó la primera parte, vienen a entrenar acá. Que hay pozo por todos lados. Te haces o te haces. Claro. De acá sale lo mejor. Bueno, entonces el fin, por lo que están bregando ustedes, por lo que están luchando, es por un predio propio. Un predio propio para poder entrenar tranquilos, sin que nos corra nadie, claro, o sin estar viendo si andan las luces del parque o no. Y más que nada también para poder hacer encuentros y difundir más el deporte acá. Porque muchos equipos de Paraná quieren venir a jugar acá, más que nada también para sacar a sus chicos que viajen, porque ellos se conocen ya de memoria, digamos. Y nosotros no tenemos lugar para poder invitarlos. Una vez hicimos un encuentro acá en el Parque Federal, pero tenemos que alquilar baños, no podíamos marcar nada, era todo muy complejo, no podíamos hacer ventas de nada. Entonces, con un espacio propio o un espacio en común con alguna otra asociación o club. Que pueda brindar las instalaciones como para poder hacer un torneo o un encuentro. Se pueden unificar, digamos, claro, el criterio y por ahí juntarse con otra asociación y, como decís vos, tener la capacidad disponible de espacio y de lugar disponible. Sí, sí. Bueno, este tema de la pandemia lo afectamos a todos. Ustedes ya han empezado a entrenar, como muchas de otras actividades que se realizan, pero todavía lo que es torneos y todo eso no. Sí, está todo parado. No, para nada. Está mucho más complicado que nosotros aún, y no han arrancado ni las prácticas yo todavía. Se da como que el año que va a estar perdido. ¿Seguís? Pero si bien se habla de en algún momento cuando afloje un poco todo esto y ellos puedan arrancar los entrenamientos también, ver de hacer algunos torneos cortos nomás durante el verano o antes de que termine el año, como para que los chicos no se desanimen, digamos, exacto, y no abandonen. Ese movimiento. Claro. Bueno, creo que ha sido una charla muy, muy completa, muy, muy lúdica. Hemos aprendido muchísimo sobre el softball. Yo lo que te voy a hacer es una pregunta que, ajá, nosotros hacemos siempre al final de cada nota. Nosotros nos dedicamos mucho a los deportes amateurs, sobre todo. Sí. Y, bueno, se hace como lo hacen ustedes, todo muy a pulmón, todo con mucho esfuerzo y se nota cierta dedicación que por ahí en lo profesional no se ve. Ajá. Si yo te preguntara qué es el softball para vos en tu vida, ¿qué representa? No, es mi vida. Digamos, el softball es mi vida. Yo se lo digo a ellos siempre porque somos una familia, más con ellos que nos conocemos, digamos, así como ellos, son 9 chicos más que nos conocemos desde hace 7 años y pasamos cosas difíciles cada uno en lo personal y siempre estuvimos juntos y pasamos cumpleaños juntos o nos juntamos el sábado a comer. Digamos, si bien cada uno, a lo mejor su familia se fue desarmando por diferentes pérdidas, ellos son mi familia y lo saben perfectamente, por eso cuando en el Día del Amigo nos abrazamos como hoy, ellos, digamos, son mi vida, el softball es mi vida y me dio un montón de cosas. Las prácticas, el Parque Federal. Y yo creo que muchos me preguntan en Paraná, de cómo hacen ustedes, de no tienen nada y están entrenando, entrenan en un parque. Y la peor desventaja es nuestra mayor fortaleza, porque entrenar acá, todos juntos que la sufrimos, y que ellos la sufrieron igual que nosotros, porque veían lo que nos pasaba alrededor, cuando nos corrían o no,
o los que nos bancamos para jugar un partido, eso nos hace unir más. Y eso es lo que a veces ven los otros y dicen, wow, ¿cómo hacen? Y es el día a día. Y pelearlo. Bueno, creo que nada más para agregar. Gracias, Patricio. Gracias, chicos. Bueno, Patricio Retamar y todo el software del santafesino pasó por Comunidad de Deportes TV. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Auspician Comunidad de Deportes TV, Dulce Mar Pastelería, endulzando tus momentos. Tortas, mesa dulce, masas, postres, ahora también empanadas y pizzas. Facebook Marcia de Lucas, celular a 3425-244485. Cooperativa de Trabajo Narampol, siempre presentes. Jugos, gaseosas, soda, alcoholes, aguas, amargos y aperitivos. Narampol está en Pasaje Garmendia y Blas Parera. El contacto, ventas narampol2020@gmail.com. Teléfono 0342-154-850-608. Cooperativa de Trabajo Narampol, siempre presentes. MC3 Ropa Deportiva. En MC3 contamos con más de 20 años de presencia en lo relacionado al deporte. Sus prendas están preparadas para ser utilizadas en cualquier situación vinculada a la actividad deportiva. Con una visión abarcativa, brindar un servicio totalizador en materia de indumentaria para equipar tanto a los practicantes de disciplinas deportivas, cuerpo técnicos, directivos y personal de las instituciones deportivas que sponsorizamos. Presentando la camiseta de rugby reversible. MC3 es la única marca del país que ofrece este producto. Está fabricada en la tela de poliéster con elastano, con corte ergonómico y tratamiento de refuerzo duras, brindando a los clubes una alternativa cómoda y más accesible económicamente que contar. Fruver Santa Fe, frutas y verduras, la mejor calidad en frutas y verduras traídas directamente de las zonas de producción para consumo diario saludable, rico y nutritivo. Fruver te ofrece gran variedad de productos como tomates, pimientos, zanahorias, zapallos, cebollas y más. Fruver está en el mercado de abastecedores de Santa Fe, puesto 76, 77 y 78. Fruver, frutas y verduras de calidad. Americano Santa Fe, vení a entrenar con nosotros. Practica este deporte con la modalidad Flag Football Full Contact. Contactanos en redes, Instagram, FA Santa Fe, Facebook, Fútbol Americano Santa Fe, WhatsApp 3424-466151. Fútbol Americano Santa Fe. Tercer bloque de Comunidad Deportes TV, como cada jueves acompañándote y mostrándote
cada vez más deportes. Vamos a mostrarte uno que no habíamos visto. Vamos a hablar de handball. Esta vez tenemos al presidente de la Asociación Santafesina de Handball, el señor Gastón Albornoz, y a Noelia Rivera, una joven que promete ser estrella. Es jugadora, actualmente es de Vélez Sarsfield, jugadora, jugaba en el Club Pérez aquí de Santa Fe. Ya pasó a Vélez Sarsfield, lamentablemente por el tema de la poca actividad no ha podido jugar, pero pertenece a Vélez Sarsfield. Y bueno, a mí me dijeron, tiene un futuro promisorio, así que hay que tenerle hay que prestarle mucha, pero mucha atención. Para algún despistado, vamos a decir dos o tres obviedades. ¿Qué es el handball? Bueno, el deporte es con las manos. Tiene arcos, es igual, son dos tiempos de 30, son 7 jugadores. Pues acá todo se relaciona con el fútbol. Entonces, lo vamos relacionando con el fútbol, son 7 jugadores, no son 11. Y se juega con las manos, ¿eh? Hay mucha gente que ya lo conoce, pero vale la pena que digamos dos o tres obviedades para que la gente lo sepa. Y ahora sí, mostramos a la gente que nos está acompañando. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Excelente. Bueno, hoy tenemos una composición un poco ambigua, porque Noelia es más bien calladita, va hablando de a poco, y lo tenemos a Gastón, que es tremendo no personaje. Así que tenemos una nota que promete. Parece que el esfuerzo. Prometo hacer el esfuerzo de quedarse un poco callado. Así es. Bueno, chicos, vamos a hablar del handball en Santa Fe. Creo que vale la pena, un deporte que es popular, hablar directamente de lo que es el handball en Santa Fe. Se funda año 1974, me había contado. Sí, bien. 1974. Y recién hablábamos un poquito de lo furor y lo que es, no me gusta la palabra debacle, pero sí un poquito que se apagó el deporte aquí en Santa Fe para volver a retomar después, pero el furor, habíamos corregido lo que habíamos hablado. Sí, entre los 80 y 90 fue el furor. Bien. Porque ahí es como que... Sí, es más o menos para que la gente un poco... Se ambiente. No, hay mucha gente que se acuerda, porque mucha gente lo jugó, había muchos equipos en Santa Fe, así que... seguramente si nos están viendo se van a acordar. Y bueno, y después fue cayendo fines del 90. Bien, y ahora volvemos a retomar, la actividad vuelve, la actividad anda bien, por lo que me dijiste, o sea, hay mucha gente, ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, pero pertenecen a la Federación Argentina, así que... Sí, la asociación está afiliada a la Confederación desde mucho tiempo. En un momento de crisis tuvimos que bajarnos de la Confederación porque había muchos gastos, los aranceles eran en dólares y no llegábamos ni a palo. Ah, en dólares. Y en su momento decidimos desistir y bueno, volvimos en el 2015 a afiliarnos. Bien. ¿Después de? De como 7-8 años. Un tiempo. Tiempo. Y bueno, desde esa etapa que nos volvimos a afiliar, hicimos un torneo acá muy bonito, así que un argentino de selecciones adultas. Bien, me habías dicho que una de las consecuencias, lamentables consecuencias, era haber quedado sin inferiores. Sí. En lo que es, digamos, los clubes en general. Claro, a ver, fue furor, se jugaba mucho en la secundaria y entonces pasaban directamente a primera. Era una liga bastante grande entre juvenil y primera. No había las de base, infantil, bien, menores, cadete. Y bueno, en 2012 empezamos a trabajar con las inferiores, miramos para abajo nosotros un poquito los jugadores más viejos y dijimos, bueno, vamos a trabajar. Vos me contabas que te hiciste un poquito a cargo de eso, que quisiste, que lo fundamental tuyo fue plantar la semillita de las inferiores. Y mirá para abajo, y dije, sí, che, qué egoísta que soy, juego el handball y no hay nada para abajo. Así que nos propusimos con un grupo de jugadores y de exjugadores cambiar un poco eso. Dale. Y ahí estamos. Bueno, ya más adentrándonos en el deporte, la vamos a dejar hablar aquí a la señorita un poquito, que dice, yo no quiero hablar tanto, pero va a hablar. Bueno, vos sos jugadora, vos tenés la experiencia de jugar, así que sos la más indicada, y vaya que juega, vaya que juega. Acá tú permanentemente nos hacen hincapié en que juega muy bien. Contanos un poquito las reglas, de qué se trata, es algo muy simple. Yo ya dije que son dos equipos, que son dos equipos obviamente, que son dos tiempos de 30, que son 7 jugadores. Bueno, contanos un poquito así, breve, de qué se trata. Sí, así como vos decís, se trata de un deporte que se juega con las manos, tenés que hacer el gol en el arco del equipo contrario y vos defender a ese equipo. Para que no te hagan un gol en tu arco sería, y es así, es un deporte de ida y vuelta, está muy bueno, y la verdad que es un deporte muy lindo para empezar. Deporte de fricción, es un deporte, bueno, sí, es un deporte que tienen faltas, que tiene... Es sí, como... tiene falta, penal. Es muy parecido a todo lo que son los deportes con arcos, para decirlo, o con una meta, para decirlo de alguna forma. Pero bueno, es un deporte, alguno que no lo comprende o que no lo ve, no lo vio nunca, bueno,
en los Juegos Olímpicos está, y es un deporte muy entretenido, es bastante ameno. Ahí vemos algunas imágenes, vamos a seguramente verlo, y es muy dinámico, es permanentemente, yo creo que es un estado físico constante, así que eso está bueno. Me habías dicho, Gastón, que bueno, el tema de las inferiores, una consecuencia fue no tener inferiores, y hoy por hoy hay categorías de infantiles a primera, o sea, hoy está completo. Hoy está completo. Hoy tenemos cuatro clubes que son los que están afiliados a la asociación y los que estamos afiliados a la confederación, que tienen la tira completa de infantiles, mini a primera. ¿Son en total categorías cuántas son? Y tenéis infantil, menores, cadetes, juvenil y primera, ambas ramas. Es completo. Sí. Bien. Así que creciendo. Uh-huh. Yo sé que el. En los otros clubes que son invitados de la asociación, que también participan como invitados, están trabajando hoy con las inferiores, y eso, bueno, eso es bueno porque es la base de todo, es el futuro, de que el deporte subsista. Gastón, ¿y cuánto? Recién hablábamos de las cantidades de los clubes, cantidad de clubes y cantidad de chicos, a su vez, que están practicando, más o menos. Y unos 400 chicos. Es mucho. Y en el 2012 éramos, para que te dé una idea, en el torneo que fuimos a jugar de menores, éramos solo 13 menores. Encontramos que se estaban participando los clubes. Bien. Con todos los clubes juntamos 13. Y eran los primeros menores que fuimos a participar. Esos fueron los que enfrentaron la semillita a nivel nacional, diríamos. De 13 a 400 hay un salto. Se creció. Se creció. Se pudo hacer que el deporte llegue como llegó en su momento. El deporte es muy bonito, se juega mucho en el colegio. Es un deporte. Eso quería contarte, ya que lo dijiste, vamos a hablar un poquito. Porque más allá de que haya tenido un esplendor, después se haya apagado un poquito, se hayan cerrado estadios, me dijiste recién, hace un ratito me comentaba fuera de cámara que se cerraron algunos estadios, pero en los colegios sigue vivo, y eso es fundamental, que siga vivo en los colegios, porque todo el mundo, o sea, va al colegio. Lo sabe jugar, todo el mundo lo jugó. Y lo juega. Puedo decirte que el 80% de la ciudad lo jugó al handball. Bien. Así que, y bueno, en esto. Está dentro de una currícula. Está dentro de la currícula, claro. Sí. Yo creo que también mucho decayó en su momento, porque en un momento salió de la currícula. El profe podía dar lo que el deporte que era libre. Era libre. Entonces ahí medio como que se perdió el handball. Eran los amantes del handball los que seguían haciendo handball, y otros, bueno, empezaron a hacer más vóley, más otros deportes, más fútbol y bueno, esas cosas. Pero hoy se mantiene vivo, en los colegios siempre se mantuvo vivo. Y gracias a que pudimos hacer un clic en nuestras cabezas y poder desarrollar un poquito para abajo aquellos jugadores viejos que hoy somos nosotros, y estamos dentro de la asociación, se pudo crecer. Bueno, dijiste viejo, ¿cuántos años ya en el deporte vos? 35. Yo tengo 45 años y... No parece que tenga 45, ¿eh? Pero bueno, hice una promesa, voy a jugar hasta los 50, a ver qué pasa. ¿Llegás bien? Me está costando cada vez más, pero voy a intentar. Bueno, hoy volvemos al tema. Cerraron un poco los estadios, y hoy se practica ¿dónde? O sea, ¿cuál es la cancha más profesionalizada de...? Hoy en la ciudad nos abrió las puertas el CES 29 del 2015. CES 29, Galicia y Las Heras. Ahí en el predio, todos los fines de semana estamos ahí. Y por suerte se puede entrenar con los selectivos ahí, y se puede jugar la liga ahí. Entonces tenemos un lugar en común todos, los clubes. Y viene un club de Paraná, porque por cercanía, si bien es de Entre Ríos y tendría que estar en la Federación Entrerriana, pero por cercanía viene con nosotros porque la federación de ellos les queda muy lejos. Bien. Y me decía, ¿y quiénes quedaron, aparte del centro de competencia, quiénes quedaron acá? ¿Está Pérez? En Santa Fe, el único club de Santa Fe es IL Pérez. El único que tiene las instalaciones para el único que hace handball. Bien. Un grupo de profesores y jugadoras fueron a IL Pérez, salieron las puertas y empezaron ahí a hacer femenino y masculino. Bien. Y nada. Hoy el club se comprometieron un poco con el deporte, está bien, focalizaron ahí. Se comprometieron, sí, y mucho. A ver, llegó un tiempo, un proceso largo, y hoy es uno de los clubes que en varones salió campeones y en mujeres está ahí, en los segundos, terceros puestos. Es muy bueno. Sí, lógico que es muy bueno. Aparte, me decís, con tantos vaivenes que tiene la actividad, es bueno que tengan sus logros, un poco sus logros. Bueno, no sé si lo quieren contar los dos, vamos con otra preguntita más. Torneos a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, porque esto sí, es un poco que lo quiero entender bien, habíamos hablado un poquito, pero quiero que la gente lo entienda bien, porque está a nivel local de clubes, nacional de clubes, tenemos provinciales, bueno, ¿cómo sería eso?
Voy yo. Escuchá, mirá, al estar afiliado a la Confederación, claro, tenemos derecho a jugar argentinos de selecciones que los hace y organiza la Confederación, uh-huh, y nacionales de clubes. Bien. A nivel local, la asociación organiza el torneo local. Hacemos torneo apertura y clausura, de los cuales ponemos... Esa es una liga, digamos. Esa es la liga, claro. La liga que se juega en el CEF. Bien. Desde menores, perdón, desde cadete a primera. Menor iba a empezar este año, bueno, se vio truncado por todo esto, pero el proyecto está para que empiece menores también. Fuimos paulatinamente sumando gente. Nosotros no hicimos fuerte porque hacíamos encuentros, no hacíamos competencia. Bien. Pasamos mucho tiempo de encuentros con juveniles, mucho tiempo de encuentros con cadetes, mucho tiempo de encuentros con menores, y bueno, a medida que pasa el tiempo y necesitan, ahí vemos la posibilidad del torneo y de la competencia, ponemos la competencia. Y así fuimos sumando. Nosotros a nivel local ponemos en juego las plazas, quien sale campeón y subcampeón puede ir a la plaza del torneo nacional de clubes. Sí, sí, una clasificatoria, digamos. Claro. Entonces, ese equipo iría a representar a la Asociación Santa Fecina de Handball a un torneo nacional. Que nacional de clubes. Nacional de clubes. Y después vienen los argentinos de selecciones, que son todos los años para las inferiores, menores, uh-huh, cadete, juvenil, y cada dos años para junior y primera. Entonces, con todos los clubes de la asociación y todos los jugadores de la asociación y de la zona, hacen hacemos los selectivos. Los selectivos provinciales, digamos. Sí, nosotros son seleccionados provinciales. Provinciales. Tenemos una particularidad, asociativo, porque en Santa Fe tenemos dos asociaciones. Uh-huh. La Rosarina, que hasta Barranca, llega desde Barranca para allá, y de Barranca para el norte es de Santa Fe, de la Asociación Santa Fecina. Bien, perfecto. Está bueno que se aclare eso porque si bien uno va a presuponer que solamente Santa Fe... No, bueno, nos mata la presidenta de Rosario. Está dividido. Hablamos también un poquito convocatoria por género. Me llamó la atención, esta es una pregunta, realmente asumo que es una particular mía. ¿Cómo es hoy por hoy y cómo era antes? Porque vos me dijiste que cambió un poquito. El deporte se hizo para el femenino. Uh-huh. Y mutó y lo empezó a jugar más el masculino que el femenino. Hoy por hoy es así. Y hoy por hoy, en nuestra realidad, a nivel local, nos cuesta más con el femenino, pero bueno, si bien, como es un deporte de contacto, y dentro de la regla está permitido el contacto, siempre, uh-huh, mientras sea de frente y todo válido, solo se cobra una falta, según cómo se tome la falta y la toma, no todos van a jugar el deporte, no todas las chicas tienen ganas. Pero bueno, ahora se animan mucho más. Hace unos, uh-huh, cuantos años atrás se anima mucho más a esta parte y todos los clubes estamos con femenino diezmado a comparación del masculino, pero bueno, bien, creciendo, que eso es bueno. Así que por eso la tenemos, Noelia, para que... Eso justamente, mirá, me diste el pie. Para llamar. Porque ahora va a venir la parte de Noelia. Después vamos a finalizar un poquito con los proyectos, pero vamos a ir con Noelia. Acá tenemos a la estrella de handball. Si que lo está viendo, alguna vez van a decir, mirá, estuvo ahí en Comunidad de Deportes una vez. Cuando sea estrella. Al que no ve, acá está sentada al lado mío, y no van a notar una diferencia, pero Noelia realmente me debe sacar dos cabezas por lo menos. Bueno, Noelia, contanos un poquito de vos. ¿Cuándo iniciaste con el handball? Yo inicié por la escuela, porque jugaba ahí, jugamos intercolegiales. Busqué un club en la ciudad que no sabía ni cuáles había. Uh-huh. Y me dijeron que en Pérez era el único lugar de Santa Fe que se hacía. Y fuimos con mi prima, uh-huh, que tiene más o menos la misma edad que yo, y empezamos, y la verdad que disfrutamos, y desde ahí no paramos nunca con el deporte, viajes. ¿Esto fue qué edad? En el 2016, que yo tenía 15 años, empezaron a jugar ahí. Ah, pero ya tiene pasta, porque a los 15 años arrancó y ya es seleccionada, ¿eh? Sí, ahora nos vas a contar eso. Súper orgullo, pero ganas, porque que te diga dónde vive y a dónde tiene que venir, o sea... ¿Dónde vivís, Noelia? No, yo vivo por la Granja de la Esmeralda. Ah, digas un viajecito. Sí, me queda un poco atrás mano el club, pero... ¿Y Pérez está aquí en Francia el 21? ¿22? Sí, acá en el centro. Uh-huh. Y la verdad que sí, porque al principio me fui motivando... porque veía como que yo podía llegar a jugar en la selección y todo eso. Y en cadetes en 2017 fue el primer viaje que tuve con la selección argentina. Uh-huh. Fue en Paraguay. En ese torneo salimos terceras. ¿Edad? Yo tenía 16. O sea que ya un año después
Ah, vos ya venías con, ya venís casi genéticamente con el tema del deporte. Se trabajó, mirá que le costó llorar, pero se la bancó. ¿Y ahí el resultado ahí en Paraguay? Y ahí salimos terceras. Ajá. Después de ese año, ahí como que yo no me esperaba que me vuelvan a llamar. La verdad que había quedado como media triste por, qué sé yo. Uh-huh. Y me empezaron a llamar para el Panamericano, para jugar uh-huh. con las juveniles, que sí. es sub-18. Uh-huh. Y vivía más o menos en el Senar de Buenos Aires, tenía que vivir viajando, iba, venía, uh-huh. tenía nacionales, de todo. Muy profesional ya ese entrenamiento. Sí, digamos. Sí, obvio, alto rendimiento, corríamos. Y para ese no quedé para el Panamericano. Y después, apenas terminaron de jugar ese Panamericano, mi entrenadora de ese momento me llamó que necesitaban chicas altas para ir a jugar al Mundial, que era en Polonia. Nada que, más y nada menos, ¿eh? Ajá. No. Que necesitaba que apenas ellas empiecen a entrenar, yo esté ahí, que ella nos aguantó a mí, otras chicas de que jugaban conmigo que eran de Córdoba, porque en interior casi que no hay en la selección. Uh-huh. En este momento que estoy entrenando y soy junior, 5 seremos del interior y después todas las jugadoras son de Buenos Aires. ¿En Polonia era Mundial Junior? En Polonia era el Mundial Juvenil. Juvenil, perdón. Que fue en 2018. Está bien, perfecto. Entonces, vuelvo ahí, empecé a entrenar, y en agosto dio la lista y fui quedando en otras listas y quedé al Mundial, que fue una experiencia que, o sea, inolvidable, porque nada imagino. Que ver, las canchas, la organización. Es mi ídola. Allá es fuerte. Claro, es mi ídola. ¿Cuántos años te dije? Tenía, ¿que vas a practicar o qué tenés? 35 años jugando, ¿eh? Y ella ya está. Es mi ídola. Ya tocó el cielo. Se va acá el autógrafo. Un poco, pondera mucho campo Gastón el laburo de Noelia, y bueno, está bueno eso, está bueno que lo pondere, porque, así, porque tiene, me ha contado todo el sacrificio que ha hecho Noelia para estar donde está también, así que sí, obvio. Bueno, y la experiencia esa, la experiencia excelente. Fue única, o sea, por eso sigo entrenando con la selección, porque es algo que elijo y quiero volver a vivir. Uh-huh. El año pasado, claro, el 2019 estuve acá todo el año. No, mentira, más o menos a mitad de año uh-huh. me volvieron a llamar para la preselección junior con otro entrenador que vino acá a verme y me dijo que él me quería ver allá en Buenos Aires, así que también tuve muchas concentraciones en el Senar el año pasado y bien. Me pidieron que me vaya a jugar para allá. Uh-huh. Tuve propuestas de bastantes clubes y elegí Vélez por mi, no sé, como hoy está jugando, hoy está jugando en Vélez, ¿eh? Hoy ya, estoy jugando en Vélez. Por ahí vamos a aclarar, no pudo jugar por el año claro. que teníamos, nada más, pero está en Vélez, está en Vélez, no. Lamentablemente por el año que tenemos particular, no está pudiendo jugar, pero sí está en el club Vélez y obviamente va a mostrar sus habilidades ahí en el club. Tema, me quedó pendiente, tema pandemia, ¿los deja practicar? ¿Tiene algún protocolo? ¿Se puede? ¿No se puede? Yo creo que como a todo el mundo, esto, viste, nos agarró sin saber qué hacer. Entonces, bueno, empezamos a proponer el protocolo nuestro. A nivel confederación, el protocolo se armó y está avalado por el Ministerio de Salud de la Nación, uh-huh. que eso es para los selectivos. La selección argentina hoy practica ya en el Senar con distanciamiento, siguiendo los protocolos que corresponden. Y bueno, nosotros tomamos ese como protocolo madre y copiamos al nuestro a nuestra realidad, a lo que tenemos nosotros. Y sí, hoy los clubes de Santa Fe están trabajando con el protocolo de, si bien está avalado de la asociación, uh-huh. y también cada club hace el suyo por los espacios que tiene, ¿no? Bien. No todos los clubes tienen un espacio de 40x20. O sea, en Santo Tomé el club Independiente, Salario Libre, sí tiene un poco más de espacio que el club Alianza, por ejemplo. Claro. IL Pérez no tiene 40x20. Entonces, uh-huh. Básicamente, adaptamos los protocolos a la realidad nuestra. Claro. Y hoy la realidad de Noelia, que contó el año pasado, y bueno, ahora se va de Santa Fe, se fue de Santa Fe para estar en Buenos Aires y poder jugar en Vélez y poder tener más práctica y más posibilidad de estar en la selección en uh-huh. el sentido de práctica, es una realidad de las provincias, de todo el interior del país. Claro. ¿Vos tenés que seguir un entrenamiento, Noelia, desde acá? Sí, estamos entrenando por Zoom. Uh-huh. Y bueno, ahora yo también voy al club que me dejaron volver, me hacen el aguante.
claro, y al gimnasio. No pierda ritmo. Y al gimnasio que acá ya podemos ir, así que. Sí, hoy va a costar mucho el volver. Sí, ¿no? Pero toda actividad. Es un deporte colectivo y no es tan fácil. Entonces, todo lo que puede ser técnica individual, bárbaro, la vamos a trabajar. Claro. Pero y después, la parte colectiva, se nos van a caer la pelota en las manos. Gastón, un poco para terminar, tienen un proyecto. Contanos sí, qué se trata. El proyecto está desde siempre. Yo creo que desde nuestro Héctor Jesús Chagodano, uno de los fundadores y presidente mucho tiempo de la asociación, hasta esta parte, es tener un espacio propio. Uh-huh. No tenemos un espacio de 40 por 20, hay playones en la ciudad que son todos de básquet y de vóley, pequeños. Y en un lugar donde hacemos un playón, una vez que hagamos un playón 40 por 20, podemos usarlo. Y si no, bueno, ver cómo podemos tener la posibilidad de ver qué puede hacer la asociación junto a las provincias, a los clubes y hasta al Ministerio de Educación. Porque, a ver, uno puede hacer un predio en el cual va a educación mañana y tarde, uh-huh, y de tarde a noche la asociación, y directamente hacemos handball. Bien. Nada, es ambicioso, pero es lo que nos propusimos desde un tiempo a esta parte. A mí me toca ser presidente de la asociación no hace mucho, noviembre del año pasado, y a esta parte, y bueno, vamos a ver qué hacemos. Bueno, está bueno, está bueno, yo creo que lo van a lograr. Creo que lo van a lograr, me parece. Te veo con muchas ganas, así que... Vamos a hacer lo posible, siempre. Chicos, muchas gracias. La verdad que es un placer con gente así. Ya lo dije también con Mauro anteriormente. Bueno, con gente que se predispone a hablar de estos temas. Le agradezco muchísimo que estén acá. Le agradezco el tiempo que han dedicado antes, durante la entrevista. Y bueno, y que se hayan desplazado. Espero se hayan sentido cómodos también. Excelente. Así que bueno. Gracias a ustedes. Porque... Ya vamos a estar viendo algunas imágenes seguramente cuando vuelva toda la normalidad. Sí, sí. Gracias a ustedes por brindar el espacio. O sea, acá ya tenemos un espacio. Bueno, ya vamos a conseguir el otro. Acá lo tienen, ya seguramente vamos a volver. Vamos a volver a mostrar algo de actividad. Ahí pasaba, Gastón Albornoz y Noelia Rivero, referentes y bueno, futuras estrellas que ya también de lo que es el handball en Santa Fe y por qué no a nivel nacional. Vamos a hacer un cortecito publicitario y ya seguimos con Comunidad de Deportes TV. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Auspician Comunidad de Deportes TV, Dulce Mar Pastelería, endulzando tus momentos. Tortas, mesa dulce, masas, postres, ahora también empanadas y pizzas. Facebook Marcia de Lucas, celular a 3425-244485. Cooperativa de Trabajo Narampol, siempre presentes. Jugos, gaseosas, soda, alcoholes, aguas, amargos y aperitivos. Narampol está en Pasaje Garmendia y Blas Parera. El contacto, ventasnarampol2020@gmail.com. Teléfono 0342-154-850-608. Cooperativa de Trabajo Narampol, siempre presentes. MC3 Ropa Deportiva. En MC3 contamos con más de 20 años de presencia en lo relacionado al deporte. Sus prendas están preparadas para ser utilizadas en cualquier situación vinculada a la actividad deportiva. Con una visión abarcativa, brindar un servicio totalizador en materia de indumentaria para equipar tanto a los practicantes de disciplinas deportivas, cuerpo técnicos, directivos y personal de las instituciones deportivas que sponsorizamos. Presentando la camiseta de rugby reversible. MC3 es la única marca del país que ofrece este producto. Está fabricada en la tela de poliéster con elastano, con corte ergonómico y tratamiento de refuerzo turas, brindando a los clubes una alternativa cómoda y más accesible económicamente que contar. Fruver Santa Fe, frutas y verduras, la mejor calidad en frutas y verduras traídas directamente de las zonas de producción para consumo diario saludable, rico y nutritivo.
Fruver te ofrece gran variedad de productos como tomates, pimientos, zanahorias, zapallos, cebollas y más. Fruver está en el mercado de abastecedores de Santa Fe, puesto 76, 77 y 78. Fruver, frutas y verduras de calidad. Americano Santa Fe, vení a entrenar con nosotros. Practica este deporte con la modalidad Flag Football Full Contact. Contactanos en redes, Instagram, FA Santa Fe, Facebook, Fútbol Americano Santa Fe, WhatsApp 3424-466151. Fútbol Americano Santa Fe. Seguimos en Comunidad de Deportes, vamos a seguir hablando de hockey, vamos a seguir yendo al sur de la ciudad, vamos a Club Nacional, tenemos a uno de los animadores del hockey social aquí en Santa Fe, y vamos a hablar con una de sus jugadoras, precisamente con su arquera y coordinadora de lo que es hockey, es Rocío Ledesma. Ya hicimos la primera parte la semana pasada, ahora vamos a pasar obviamente a lo que resta. Rocío Ledesma habló con Adrián y ahí la escuchamos. Segunda parte de una muy linda charla que estamos teniendo con Rocío. Y bueno, Rocío, habíamos quedado que en las competencias que estaban encarando, que fueron creciendo paulatinamente, compitieron en Esperanza con bastante suceso, por lo que me decías, habían llegado a la final de una de las competencias. Ganamos la zona campeonato, la zona torneo, y clasificamos a la zona campeonato porque es como A y B, como acá en la asociación, pero allá también, para subir de categoría tenés que ir ganando por torneo, básicamente. Llegamos a la semifinal, también en la zona campeonato, perdimos la final. Bueno, ya está. Llegaron a la final, el objetivo era llegar a la final y se llegó. Obviamente. Lo otro no se recuerda. No. Y acá también en la asociación, en el primer torneo que jugamos, también llegamos a la semifinal. Ajá. Perdimos con Boca Nelson. ¿Por qué la risa? Pero esa es una risa de un recuerdo, una risa de bronca. Perdimos la final con Boca Nelson. A ver. Somos cebollita de subcampeón desde tiempos inmemorables. No sé qué. La final es un dolor. Yo te voy a decir algo. Yo tengo un maestro, yo hago artes marciales, yo tengo un maestro que dice. O se gana o se aprende, pero nunca se pierde. Obviamente que yo no lo creo porque está pensando. Decí la que perdió. Claro, sí. Sí, me ha tocado decirte. Andá. Ay, cállate. Pero no, es bueno, o se gana o se aprende. Pero bueno, llegaron a la final, que es lo importante. Con los torneos de la asociación, que no hace mucho que se vienen desarrollando, y bueno, han llegado a una instancia definitoria. Sí, después jugamos el NEA. El del año pasado no, en el primero que se realizó y ganamos la Copa de Plata. Bien. Y en el último llegamos a los octavos. Bien. O sea que han tenido un lindo transitar por los distintos torneos. Claro, esto fue primera y sub-16 en el primer año que compitió ganó también Copa de Plata. Ah, bien. En el primer año. En el primer año que entró a competir, básicamente. Ganó Copa de Plata, así que era importante para las chicas porque era la primera experiencia competitiva que tienen. Y llegan a una final y bueno. Y tienen un trofeo, o sea, tienen más foto con el trofeo que con el padre, prácticamente. En comparación. Bueno, con el trofeo. Exactamente. Yo creo que ingresan por la puerta y se sacan una foto de vuelta con el trofeo y van a entrenar. Bueno, está muy bien. Son los premios que te otorga lo que hablamos antes de ir al corte, o sea, cuando vos lo haces de forma amateur y desinteresada, por ahí cuando llegás a esa instancia es como que el disfrute es otro, ¿no? Exactamente.
Bueno, como a todo el mundo les ha cortado la actividad esta pandemia, ya desde marzo que arrancó, bastante se ha extendido. ¿Cómo ustedes se han vuelto al trabajo? ¿Pueden volver a entrenar? ¿Hay un protocolo determinado? Claro. Como institución deportiva, lo primero que tuvimos que aplicar es el protocolo del gimnasio, que es lo primero que publicó conocimiento, que se habilitó para que vuelva a funcionar. Una vez que ellos no aprobaron el protocolo del gimnasio, recién ahí volvimos con sola esta actividad en el club. No hay otra actividad que se desarrolle. ¿Qué pasa con este motivo? No puedes iniciar lo que es la técnica, la práctica técnica de hockey, entonces las chicas todavía hasta el día de hoy no tienen los entrenamientos. Pero tienen un abrazo importante porque se están haciendo gimnasio. A ver, usan también como modo de escapar del estudio de ella, venir al gimnasio. Ajá. Y lo que llegó a ser su segunda casa, básicamente, porque ahora no solo vienen ellas, sino vienen las hermanas, la madre, entonces están un buen ratito acá para entrenar y no llega un día que no esté la pregunta incisiva y cuándo volvemos a entrenar. Que la pregunta que todos nos hacemos en realidad, ¿cuándo vamos a volver a funcionar? Es como preguntar cuándo volvemos a jugar. Exactamente. Ahí para la gente atrás la pregunta más que nada. ¿Cuándo volvemos a jugar? Pero así, las chicas preguntan cuándo volvemos a jugar. Dios quiere. ¿Y el coronavirus? Claro. ¿Nos permite? La pregunta, claro, es cuándo se vuelve a entrenar. Pero por ahora están con haciendo gimnasio. Hasta ahora sí, por lo menos físicamente las chicas tienen su continuidad, están hace un mes y medio ya más o menos entrenando en el gimnasio, que es su parte de cardio, de funcional, de musculación, ella los tiene intacta, no tanto así el palo, obviamente. Claro. Sí, falta la práctica, claro. Porque en esa sección nosotros tenemos que habilitar primero lo que es el fútbol 5, que es otro protocolo que se tiene que presentar para que se abra esas partes de las instalaciones, si no, claro, multa. Las chicas, claro, practican en cancha sintética, uh-huh. Para eso necesita que se habilite la cancha de fútbol 5, que bueno, ahora por protocolo todavía lamentablemente no se puede. A ver, lo que te permite supuestamente son entrenamientos personalizados. ¿Qué significa? 2, 3, 4, con mucha la furia, básicamente. Pero en realidad, vos no puedes hacer entrenamiento de a 4 chicas, de a 5, porque el espacio no te lo permite, la logística no te lo permite y horas humanas no hay para cumplir con tanto. Exactamente, son muchas chicas y la rotación sería. Hasta que se habilite el fútbol 5, que supuestamente el protocolo está, pero no se habilitó la semana de prueba. O sea, está el protocolo, sabemos cómo es y la institución está organizada y puede funcionar con ese protocolo que te pide la provincia, pero hasta ahora no se habilitó la semana de prueba que supuestamente se iba a habilitar. Claro. Hasta que no pase eso, lastimosamente, le digo hace la semana que viene, hace un mes más o menos, pobre chica, pero es sí, imposible. Pasa lo mismo en todas las actividades, todos están esperando que se abra porque uno espera las competencias, para eso por ahí entrena todo el año o paulatinamente, pero bueno, lamentablemente por ahora no. A ver, los clubes de barrio generalmente todas las disciplinas que tienen son de deporte grupal, ya sea fútbol, vóley, básquet, hockey, y son las disciplinas que no se pueden habilitar. A ver, si una institución no abre, no tiene ingresos. Si no tiene ingreso, no tiene mantenimiento. Y si no tiene mantenimiento, se cae a pedazos, básicamente. Es la realidad de todos los clubes que estamos sufriendo ahora. El ABC de los clubes que se está viviendo en esta pandemia. Una situación muy, muy particular. Bueno, este año se cortó prácticamente el 2020 no va a haber competencia, salvo que se habilite algo en octubre, algo de eso, por lo que más o menos se está hablando. Si Dios quiere, pero o sea, ¿qué objetivos tenían ustedes pautados para este año, que obviamente se van a trasladar para el año que viene? ¿Qué objetivos, o sea, para dónde ha apuntado ahora el crecimiento que vienen sosteniendo? Mira, nosotros hasta ahora teníamos más o menos afianzado lo que era primera y sub-16. Este año nuestro objetivo era incorporar sub-14 a la competencia y afianzar lo que es la escuelita. ¿Qué pasó? Vino el coronavirus, hicimos una pretemporada, teníamos todo más o menos habilitado para poder iniciar la competencia con las chicas de sub-14. Quedó cortado hasta el nuevo aviso que volvamos a realizar. ¿La escuelita ya estaba en funcionamiento? Sí, teníamos 20 nenas aproximadamente, y nos costó, porque estamos compitiendo con Colón,
con Quillá, que están en la cercanía de lo que es nuestra institución. ¿Dónde está? Pero habían atraído a 20 chicas y esas chicas están esperando que se abra la escuelita, tienen contacto con ellas. Sí, nosotros tenemos por cada categoría un grupo de WhatsApp que nos mantenemos con escuelita, sería con los padres. Sí. Y en sub-14 y sub-16 la mayoría de las chicas ya tienen celular, entonces siempre nos mantenemos en contacto. Cuando se habilitó el gimnasio para mayores de 12 años, varias chicas de sub-14 ya venían a entrenar conmigo, entonces yo ya tenía contacto con ellas. Sub-16 viene toda, desde que abrimos. En ese sentido, siempre tuvimos una continuidad y una cercanía con las chicas para habilitarlo. Bueno, ya para ir terminando, uh-huh. muy completa la nota, ha respondido todo lo que le hemos preguntado. Como para cerrar, nosotros siempre cerramos con una pregunta que provoca ciertas cosas cuando se lo preguntamos a la gente, como vos que lo haces con tanta dedicación. ¿Qué es el hockey para vos? Y es un deporte, como te digo, que me construyó a mí como deportista, básicamente. Yo lo practico desde los 8 años. La escuelita la realicé en este club. Después pasé por otros y siempre ¿cómo se llama? Me caracterizó por hacerme la persona que mi espíritu deportivo que llevo hoy. ¿Qué significa? Me enseñó a compartir, a creer en un equipo, a que en la cancha somos 11, no es una sola. A tener responsabilidad, a tener disciplina en los entrenamientos y me ayudó tanto en la escuela como acá, como en la vida misma, básicamente. Y es lo que yo intento, inculcarle a las chicas y que yo aprendí en todos estos años realizando la disciplina, mi amor por el deporte. Se nota que tu amor es bastante, bastante fuerte. Bueno, creo que después de lo que dijo, nada más para agregar, Rocío Ledesma pasó por Comunidad de Deportes TV. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Auspician Comunidad de Deportes TV, Dulce Mar Pastelería, endulzando tus momentos, tortas, mesa dulce, masas, postres, ahora también empanadas y pizzas. Facebook Marcia de Lucas, celular a 3425-244485. Cooperativa de Trabajo Narampol, siempre presentes. Jugos, gaseosas, soda, alcoholes, aguas, amargos y aperitivos. Narampol está en Pasaje Garmendia y Blas Parera. El contacto, ventasnarampol2020@gmail.com. Teléfono 0342-154-850-608. Cooperativa de Trabajo Narampol, siempre presentes. MC3 Ropa Deportiva. En MC3 contamos con más de 20 años de presencia en lo relacionado al deporte. Sus prendas están preparadas para ser utilizadas en cualquier situación vinculada a la actividad deportiva. Con una visión abarcativa, brindar un servicio totalizador en materia de indumentaria para equipar tanto a los practicantes de disciplinas deportivas, cuerpo técnicos, directivos y personal de las instituciones deportivas que sponsorizamos. Presentando la camiseta de rugby reversible. MC3 es la única marca del país que ofrece este producto. Está fabricada en la tela de poliéster con elastano, con corte ergonómico y tratamiento de refuerzo turas, brindando a los clubes una alternativa cómoda y más accesible económicamente que contar. Fruver Santa Fe, frutas y verduras, la mejor calidad en frutas y verduras traídas directamente de las zonas de producción para consumo diario saludable, rico y nutritivo. Fruver te ofrece gran variedad de productos como tomates, pimientos, zanahorias, zapallos, cebollas y más. Fruver está en el mercado de abastecedores de Santa Fe, puesto 76, 77 y 78. Fruver, frutas y verduras de calidad.
Fútbol Americano Santa Fe, vení a entrenar con nosotros. Practica este deporte con la modalidad Flag Football Full Contact. Contactanos en redes, Instagram, FA Santa Fe, Facebook, Fútbol Americano Santa Fe, WhatsApp 3424-466151. Fútbol Americano Santa Fe. Y así llegamos al último bloque de Comunidad Deportes TV y tenemos una nota. Entramos, nos abren la puerta de otro club, pero esta vez no es aquí en Santa Fe, cerquita, a 45 kilómetros tenemos la localidad de Nelson, y Fabio de la Costa, su presidente, nos va a mostrar un club lleno de actividades. Tenemos fútbol, básquet, vóley, patín. Bueno, me agregó también que tiene la senior de fútbol. Bueno, es un club con plena actividad, así que Fabio de la Costa nos va a hablar del club y así lo escuchamos. Seguimos en Club Boca de Nelson, ya tuvimos la palabra de Rubén Mautino y ahora estamos con su presidente, con Fabio Roque de la Costa. ¿Cómo estás, Fabio? Hola, buen día y bueno, agradecido que nos hayan venido a visitar y las puertas están abiertas para cuando lo quieran hacer y bueno, contarle un poquito cómo estamos con el tema de las instituciones en estos momentos. No, gracias por recibirnos, muy, muy lindo. Yo particularmente, por temas laborales, siempre anduve por Laguna Paiva, anduve por Nelson, pero no conocía el club, y muy lindo, muy lindas instalaciones. Bueno, para entrar un poco más, antes de hablar de la actualidad, el Club Boca de Nelson se funda el 17 de octubre de 1952, por lo que estuve leyendo, sí. Que yo hago la tarea, sí, pero ahí cambia, ese fue su primer nombre. Ese fue el primer nombre, después por razones políticas, de fechas y todo eso, le obligaron a cambiar de nombre y bueno, se llamó Club Boca Junior de Nelson. Y bueno, y a su vez hubo otros cambios también que lo volvieron a tener que cambiar de vuelta el nombre cuando, y bueno, y ahora quedó Club Boca. Claro, porque no, por lo que tengo entendido, no se permitía un nombre extranjero. Exacto, no. Entonces le sacaron el Junior. Le tuvieron que sacar el Junior los dirigentes en ese momento y bueno, así que bueno. Y bueno, y su fecha, la fecha también se la hicieron cambiar. ¿Sí? Tuvieron que poner, quedó 12 de octubre de 1952. Y todo por cuestiones políticas de Estado en ese momento. De ese momento de ideologías políticas. Momento convulsionado en el país, bueno, tanto lo que la dictadura militar. Fueron épocas que los expresidentes tuvieron que ir resolviendo temas, ¿no? Claro, como para seguir con el club. Y hoy por hoy, bueno, somos Club Atlético Boca de Nelson. Boca de Nelson, que ya quedó instaurado. Hasta ahora. Bueno, un poquito de historia, de que siempre es bueno saber. Bueno, y en la actualidad, como decía antes, el club está muy lindo. O sea, sí, en la actualidad, bueno, como viste, tenemos la sede social en JM Aragón, al 165, sobre Ruta 11. Donde está el predio de cancha de bochas, después está el gimnasio deportivo y el otro salón donde se hacen salones de fiesta, hacemos eventos, todo para sobrellevar la situación económica del club. Y bueno, donde allá se practica, ¿no es cierto? Se está practicando patín competitivo, patín artístico, vóley y básquet. Ah, muchas actividades se realizan. Sí. Patín competitivo y artístico. Y artístico, sí, sí. Llegamos a tener 70 patinadoras hace 2 años atrás. Y bueno, después con el tema cambiario y sistema económico del país, bueno, hubo patinadores que fueron dejando, pero este año había muy buenas expectativas, también había muchas chicas que se iban a reincorporar. Mirá. Y así que bueno. Pero bueno, está todo esperando. Todo sujeto a ver a protocolos y a ver qué es lo que se puede empezar a practicar en la institución, ¿no? Claro. En esa parte realizan todas las actividades que mencionaba, sí. Y bueno, acá donde estamos, donde hacen todo. Donde hacen fútbol y hockey. Bueno, este tema de la pandemia, bueno, nos ha afectado, sí. A todos, me imagino que. A todos por igual, no queda nadie. Los clubes, como se sabe, viven más que nada de la cuota societaria, de lo que pueda pagar la cuota societaria, más allá de alguna otra entrada, como estabas mencionando. Hoy el socio de Boca de Nelson, ¿está respondiendo, está ayudando al club? Nosotros tomamos la iniciativa con todo este problema que ha surgido, ¿no es cierto?, de la pandemia.
hemos decidido no cobrar la cuota societaria. Ah, bien. Empezamos, vamos a empezar a partir de agosto a salir a cobrarla. Ya va a salir la chica a ver, el que quiera colaborar con la cuota societaria lo puede hacer. Y el que no lo puede hacer, bueno, no se lo hace a que ustedes, que arrancó la pandemia. No, ni una obligación. Salimos por. Hay gente que nos decía que por qué no pasamos a cobrar la cuota societaria. Y bueno, le explicamos que por razones de la sí, pandemia, razones, la chica que cobra no se podía andar tampoco. Y bueno, y decidimos, bueno, esperar y dejarla hasta mitad de año y arrancar ahora de mitad de año en adelante. Claro. Para la gente que pueda colaborar, bueno, que lo haga. Sí, bienvenido sea. Va a seguir siendo socio igual, no hay que hacer una obligación. Claro. Nosotros, la institución, como nosotros y todas las instituciones, creo que el rol fundamental que tenemos es con la gente del pueblo, con los chicos del pueblo, de atraerlos y que, de contención, más que todo, ¿no es cierto? Y que se aboquen a estar adentro de una institución, a hacer un deporte y no que anden en la calle por ahí. Sí, sí, una función más de contención social. Social, exactamente. Bueno, me parece bárbaro. ¿Qué obras, porque bueno, hablando con Rubén nos dijo que estaban encarando obras de vestuario, ¿qué obras en general están, sí, estamos, independientemente del tema de la pandemia, ¿no? Sí, ¿qué obras en general están encarando? Se está terminando de construir el vestuario de las chicas de hockey, que se empezó en noviembre a través de un subsidio que recibimos. Se empezó a construir, que ahora después lo vamos a poder ver. Sí, después vamos a recorrer las instalaciones. Están en las instancias finales, faltan ultimar detalles, bueno, y se hizo todo lo que es el cielo raso, iluminación, falta hacer la parte de duchas y de baño nada más, pero el ambiente ya está cerrado, está techado, con todas sus cosas. Y bueno, y otras obras, lamentablemente, únicamente mantención de la institución, porque no tenemos empleados, claro. Hacemos toda la parte directiva y gente colaboradora que tenemos, gracias a Dios, tenemos mucha gente que nos apoya y por ahí es muy importante destacarlo a la gente esta, no nombrarlos a todos porque si no nos podemos olvidar de alguno, ¿no es cierto? Y se van a enojar porque dicen, lo nombraste a tal pero no me nombraste a mí. Pero tenemos un montón de gente, gracias a Dios, que nos está apoyando. Para que el club siga adelante y lo hacen con mucho amor y cariño y sin ningún beneficio, porque la verdad contrario. Esperar siempre, una devolución, sí. Sino solamente por una cuestión de ayudar y exacto, bueno, de pertenencia para con sí, el club. La verdad que agradecerles a todos porque sin ellos no podríamos hacer nosotros, no podríamos hacer todo. Por ahí nosotros somos los que más nos vemos, pero ellos están por detrás, siempre apoyándonos y haciendo un montón de cosas más, a lo mejor que nosotros. Un abrazo grande a toda la gente que colabora con el club desinteresadamente. Bueno, hablamos de, bueno, en la primera parte con Rubén, hablamos de hockey, hablamos de fútbol, vos me mencionabas que hay otras actividades. Recién mencionabas patín, también tienen básquet, voleibol con un lindo suceso en lo que es lo regional. Sí, la verdad que sí, los chicos de voleibol están. El año pasado las chicas han salido campeonas. ¿En qué liga compiten esas? ¿O en qué torneos? Hay una liga zonal que armaron. El año pasado salieron subcampeonas, el anteaño habían salido campeonas. Bien. Así que, no, bien, bien las chicas, la verdad que... Vamos. Muy lindo equipo. Te vamos a invitar un día que volvamos al ruedo. Vamos, sinceramente, hay tantas cosas para mostrar del Club Boca. Hay tantas cosas para hablar con la gente del Club Boca de Nelson que un programa nos queda chico. Ya quedó el compromiso, vamos a venir a hablar con las chicas de volei. Vamos a hablar con los chicos de patín también. Falta mencionar el básquet. Que y, también... Bueno, básquet en el Club Boca nunca hubo básquet. Ah, mirá vos. Hace 3 años, por la iniciativa de un par de padres, ¿no es cierto? Que nos decían, tiene que haber básquet en el club, tiene que haber básquet en el club. Bueno, la verdad que hicimos un esfuerzo muy grande y se armaron seis canchas chicas individuales para que puedan jugar los chicos, y se armó una
bien, o sea, una profesional, sobre piso de mosaico, ¿no? Supuestamente. Uh-huh. Pero bueno, con una jirafa móvil, con tablero de acrílico, con un aro rebatible, tablero con cronómetro. Bien. Sí. La verdad que se invirtió con el apoyo de unos padres. Se apostó y bueno, la verdad que dio su resultado. Se convocó gente y bueno. Independientemente de, obviamente que por ahí cuando vas a un deporte esperás el resultado deportivo, pero como hablamos de la institución, por ahí es un tema de contención social, más para que los chicos, como decís vos, puedan estar practicando un deporte. El básquet se lo formaron ustedes en Boca, se instauró y vieron muchos chicos que estuvieron practicando, están practicando en este momento. Sí, bueno, hasta el momento que teníamos había 60 chicos practicando. Importante. Estuvieron jugando en la promocional de la Liga Santa Fecina. Ah, mira vos, estuvieron. El anteaño estuvieron participando y bueno, así que fue un poquito más competitivo. Y, claro. Fueron ganando experiencia. No tuvieron muchos resultados, pero fueron. Lo importante, es que empezar a competir. Se había formado un grupo de chicas. Había un. Tenía fútbol. Básquet femenino. Cosa que la verdad que lo habían armado muy bien. Y bueno, lástima que con todo esto. No se pudo seguir. Se estuvo participando y bueno, esperamos a ver si el año próximo. ¿Vos sabés que te voy a hacer? Vamos a empezar a. Nombramos la mayoría de las actividades que se están realizando y no me quiero olvidar de una porque siempre dicen, ustedes hablan de todo menos de bochas. De bochas. Vamos a hablar con los chicos de bochas. De bochas, ¿cómo es? Donde en la esquina de la JM Aragón y la Ruta 11 está con dos canchas de bocha y un previo muy lindo. Que bueno, también hoy por hoy se encuentra cerrado pero con mucha gente, muchos bochófilos esperando a que se puedan abrir las puertas. Nosotros la parte de bochas siempre se manejó a través de concesionarios en el tema buffet y cantina y bueno, a través de todo esto el que estaba entregó la llave porque era imposible sostener, ¿no es cierto?, las cosas. Y bueno, estamos ahí, la comuna, la municipalidad ya nos dio digo que se puede abrir, podría empezar a practicar, pero bueno, hablando en la comisión directiva decidimos esperar un poquito que esto se estabilice para poder llamar a licitación para poder abrir. Para que puedan abrir y bueno, y más de todo para que el concesionario que vaya pueda cumplir con los requisitos, ¿no es cierto? Y se pueda desenvolver porque todo tiene su costo y realmente si esto no lo deja, hay ciertos horarios, así que bueno, por ahí decidimos dejarlo por ahora cerrado como todas las otras disciplinas. Hasta que esto se solucione. Hasta que se pueda solucionar. Pero me imagino los chicos están desesperados por volver a la actividad. Todos quieren volver. Todos quieren volver a fútbol, todos quieren volver a fútbol. Sí, todos quieren volver a la actividad, además. A patín, a básquet. Particularmente tengo dos nenas y una juega en hockey y la otra patín. También la más chiquita juega a hockey, ahora quiere ir a patín y quiere. ¿Cuándo vuelve a patín? ¿Y cuándo vuelve? Ya se hace. La verdad que los chicos. Cada vez se cuesta más tenerlos adentro. Retenerlo, exactamente. Sí. Bueno, un recorrido, en un ratito hablamos de una gama importantísima de deportes que se practican en Boca, una institución muy representativa de la localidad. Y bueno, queda la promesa de volver para hablar con los chicos de bocha, para hablar con las chicas de hockey, con los chicos de básquet, hockey, fútbol, o sea. Tenemos para hacer por lo menos 3 o 4 programas acá con la gente de Boca. Bueno, Fabio, te agradezco muchísimo que nos hayas abierto las puertas y bueno, estamos a la espera de que se pueda volver la actividad para volver y seguir charlando un poquito más. Dale, los esperamos y bueno, esperamos volver muy pronto con todos los deportes y bueno, ustedes pueden venir a ver el club en movimiento. Exactamente la idea. Bueno, Fabio Roque Dalla Costa, presidente de Boca de Nelson, pasó por Comunidad Deportes TV.
Enormemente agradecidos a la gente de Nelson, a la gente amena de Nelson y principalmente a Fabio de la Costa, por esta nota que nos dio y bueno, por la predisposición que tuvieron con nosotros, como cada una de la gente que tenemos acá en el programa. Nos extendimos un poquito, le agradecemos a la gente del canal. Como siempre, vamos a estar el jueves que viene con Comunidad Deportes TV a partir de las 16:30 con todo el deporte. Síganos en las redes que vamos a seguir trayendo distintos deportes. A partir del jueves, a partir de las 16:30 del jueves, mejor dicho, seguimos con Comunidad Deportes TV. Chau, chau.